Thank you.
Está muteado. Disculpadme. Buenas tardes, gente. Estamos ready, ¿no? Para concentrarnos. Voy a bajar un poquito. Claro, hay mucha luz, sí. Estoy hoy a puerta abierta. Me oye bajo. Vale, voy a bajar, ¿no? No, hombre, tengo todavía aquí hay suelo. Yomis. La música está bien así, ¿no? Vale, gente, pues ya voy a activar. Cuenta atrás, que saldrá por ahí. Y nada, gente, organicen sus tareas que empezamos. Pero en relax no, empezamos en focus time. Así que nada, voy a poner esto por aquí. Una última cosa. Las alertas. Tenemos. Venga, gente, a darle durísimo, ¿eh? Nos vemos en 45 minutos y espero que os hayáis aprovechado bien, bien.
No, Ryan, en principio no, no creo que se pueda ver nada sensible. Está ahí desde arriba, ¿no? Pero bueno, igual si le pego un retoque. A ver, espera. No, le voy a hacer, creo que le puedo hacer una cosa, le puedo hacer una especie de zoom.
ni el trailer. Seguridad es lo que más se busca, gente.
¿Qué pasa, gente? Se pasa rápido el tiempo, ¿eh? Cuando está bien aprovechado. ¿Vas a merendar? Yo me he tomado un buen batido post-entreno. ¿Te falta inspiración? Coño, pues es un buen momento para buscarla, para ponerte ahí a divagar un poco. A ver, os pongo por aquí. Gracias a este ratito tengo el examen de mañana aprobado. Qué bueno. Te pasa muy rápido, ¿verdad? Pero porque estás ahí en deep focus. ¿Cómo se busca la inspiración? Pues buscando cosas, tío. O sea, yo también cuando no estoy inspirado, pues te pones a... Por ejemplo, en tema de diseño hay una herramienta muy buena, que es Pinterest. En Pinterest voy acumulando un montón de referencias y cuando estoy poco inspirado, pues cojo, me pongo a ver un rato el Pinterest y me empiezan a surgir ideas, porque empiezas a ver cosas y esas cosas te evocan otras. Hostia, qué bueno, Alexu. 18 test y solo ha suspendido 2. Bueno, es un buen ratio, tío. Puedes optar... Hombre, eso ya, Alex, es más complicado. Pero a lo que puede acceder todo el mundo es a tener su recurso de inspiración. Oye, por cierto, voy a poner que no he cambiado esto. Ahora pasamos a relax time, pero lo voy a poner 13 minutitos, que yo creo que llevamos ya hablando. Vale, ahí va. ¿Tú sigues? No, pero es bueno tomar el descanso. Hacedme caso. Y luego le das otra vez. Porque yo corto, ¿vale? Yo corto ahí a las 2 horas, pero vosotros a lo mejor podéis seguir otra. Bueno, yo corto, pero a lo mejor sigo, haciendo cosas. Pues mira, don Gilito, va bastante bien la cosa porque ya la plantilla está hecha y todo lo que estoy haciendo es aplicarla a un montón de productos. ¿Sabéis qué producto justo acabo de terminar ahora mismo?
La mascarilla de Factax. No llegamos a subir a los 80k, ¿sí? Es que sabéis qué es lo que pasa, que tenemos todas las campañas desactivadas, hay poco producto en la web, no hemos hecho drop. Está muertísimo ahora, pero vais a ver que este viernes eso se anima. Este viernes algún K cae por ahí. Pero eso ahí es así, gente. ¿Os habéis dejado muchos recursos en campañas publicitarias? Si te contara el presupuesto que hemos tenido, te reirías. Yo creo que nosotros en ads no nos hemos llegado a gastar ni 1000 euros. Nosotros nos hemos centrado al principio en servir a un público que ya estaba ahí, principalmente, y entender muy bien qué es lo que quería ese público. Y ahora es cuando empezamos a querer abrirnos a más público. Buenas, Cristian, ¿cómo estamos? Y ya veréis que eso, que se nota mucho los chutes de cuando hay drops. Y por ejemplo, las tapas. Las tapas es lo que más le gusta a la gente de racks. ¿Hay alguna forma de invertir en racks? A no ser que seas un inversor profesional, en principio no. Todavía. ¿Va a haber más tapas estilo Franklin? Yo creo que va a haber una colección de Franklin. Una colección veraniega. La vida del emprendedor, tibio. Acabo de llegar de currar a casa y a seguir currando, efectivamente. Como si no hubiera un mañana. Eso es una cosa curiosa, Javi. Las sudaderas gustan más. Aunque yo pienso que ahora en verano eso cambiará un poco. ¿Sabéis qué he pensado? Creo que vamos a sacar las camisetas en packs. Yo creo que los packs le molaría más a la gente. Si por ejemplo sacásemos un pack que fuera, yo qué sé, dos camisetas. Incluso aunque fueran más básicas, la gente le molaría. Diría, ahí ahorro. Es que, gente, ¿sabéis con quién gana yo creo más dinero vendiendo una camiseta? Los del transporte, os lo aseguro. Es increíble. Para nosotros es mucho más interesante. O sea, yo prefiero que vender dos sudaderas, dos camisetas de golpe, o tres, o cuatro, y descontar de esas cuatro, yo qué sé, 40 euros. Si me compras cuatro, te regalo una. Sin embargo, si yo tengo que enviar esas cuatro cada una por separado, eso, hacemos ricos a los de las empresas de logística. Bueno, creo que lo justo es que se invierta todo, que no se financie con esos salarios y esas cosas, en la medida de lo que se pueda. Porque también es verdad que hay muchas veces gasto que dices, oye, esto es gasto en equipo. Eso, por ejemplo, es que es el tema de Latinoamérica, es que eso es una locura. ¿Usar agenda de papel aparte de Notion? Pues yo en ese aspecto no soy nada cerrado. Samuel, yo creo que si a ti te mola la agendita de papel, dale.
Lo único que a lo mejor vas a tener que estar transcribiendo de un sitio a otro. Yo ya tiro directamente todo digital, pero sé que hay gente que le gusta ahí apuntar y tocar físicamente, ¿no? Sus tareas. Pero bueno. Claro, si es un pack, efectivamente, es que si es un pack ya no es tan loco. ¿Alguna solución para no quemarme los ojos cuando estoy en el ordenador? Gotitas. Yo suelo tener. De vez en cuando me las echo. Pues mira, Aleja, una pregunta interesante. No, no a nivel monetario, aunque sí que existe, no pactado, pero sí que existe un plan de incentivos. O sea, yo qué sé, a veces soltamos por ahí un aguinaldo, hacemos cosas, damos producto. En el proyecto hay un clarísimo enfoque de crecimiento. O sea, la gente que está, si quiere crecer, si nosotros crecemos, ellos van a crecer con nosotros. Eso está garantizado. Pero es interesante eso, lo he pensado muchas veces, ¿no? He pensado en que, ya que yo trato de fomentar tanto el ahorro, esa cultura, creo que estaría muy bien tener un incentivo que fuera que una parte se acumulase, ¿sabes? Y además eso está muy bien porque también incentiva a la gente a que piense más a largo plazo, ¿no? A que diga, joder, si me quedo todo este tiempo cumpliendo, voy a obtener mucho más. Y el recibir los montos de esa manera promueve el ahorro. Porque el cash. Hoy justo comentaba esto con Víctor, ¿no? Que hemos tenido una reunión justo antes de empezar esta. Yo creo que la gente que ha ganado mucha pasta con las criptos sí se comportan de una manera muy diferente, ¿no? Es como la gente que tiene propiedades, ¿no? Que heredó de su familia pisos o cosas así, ¿no? Es como. Viven a lo mejor de manera muy parecida a tú y a como tú, como yo, como quien sea, pero luego a lo mejor tienen un patrimonio gigantesco. Pensando, si tú tuvieses ese patrimonio en dinero, esa persona no se comportaría de esa manera. Esa persona gastaría mucho más y se vería eso. Pues bueno, voy bien, tío. Blood, le estoy dando bastante caña. Me he puesto el objetivo de bajar a 64 kilos y creo que en un par de meses, en un par de meses, puedo llegar al verano bastante guay. Si lo tienes en líquido, cuesta muchísimo menos gastarlo. Es que es matemático. Está diseñado para que se gaste. Y las tarjetas de crédito ya ni te cuento. O sea, el dinero del banco es un dinero. O sea, mucha gente gasta y te dice eso, de es que yo prefiero no mirar la cuenta. O sea, fíjate, ¿no? Es como prefiero. Es la técnica del avestruz, ¿no? Esconder la cabeza ante el peligro. Hostia, no, no ha sonado. Dame un segundo que te lo reproduzco. Espera. Bueno, la leo yo, New Economy. Más fácil. Es que así no tengo que estar cambiando eso y otro. Es que ahora está puesto la alerta de que solo suena con 100, pero es verdad que en este rato no debería ser así. Pero me dice mi querido New Economy. La mayoría de la gente que conozco de mi ciudad que tiene pasta de las criptos son los típicos que se van a cenar a restaurantes de lujo, hoteles y ropa cara. Pues no sabría yo qué decirte de eso, ¿eh? El pájaro magro. Oye, eres más que bienvenido. Pues vienes a un proyecto nuevo, tío.
No sé si habrás visto mucho de YouTube o también viste algo y te encantó y viniste corriendo para acá. Pero hoy estamos iniciando un proyecto nuevo que son streamings de productividad. Justo nos has pillado en el tiempo de relax, que son 15 minutos. Bueno, esto es como la técnica Pomodoro, ¿no? 15 minutos de descanso, 45 de focus. Lo hacemos, son 2 horitas. Ya la primera nos la hemos pulido y comienza ahora en 1 minuto la segunda. Así que si te apetece quedarte y aprovechar este rato para leer, para emprender, para mejorar cualquier cosa, es el momento. Que te diga la gente, es increíble, lo que aprovechamos. Al final está aquí Carlos vigilando. Pues Don Quilito, yo no soy muy de audiolibros, pero Audible está bastante bien, la verdad. ¿Cada cuántos días haces esto? Pues mi objetivo es hacerlo todos los días de la semana, excepto el viernes. Reaching the el Chocas. Nos va a costar alcanzar al Chocas, sobre todo en viewers. En Cash a lo mejor no tanto. No, domingos no, y sábados no lo creo. Me he propuesto una meta de ahorrar 7.000 euros. Vamos a ver cómo va todo. Divídela en una meta un poco más pequeña. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿cuánto eres capaz de ahorrar cada mes? Es además mucho más. Motiva mucho más. Bueno, gente. Comienza. Voy a poner el contador. ¿Vale? Y volvemos a la concentración. Vale, como siempre, lo pongo 1 minutito más para que os vayáis adaptando, ajustéis la silla, os mentalicéis de que viene el focus time. Uf, a trabajar, efectivamente. Pues nada, pájaro, a darle a esa página web. Oh, vamos para allá. Thank you.
Thank you.